nosotros nos ha costado muchísimo diseccionar los temas, queríamos ordenar un poco el debate para que no en todas las sesiones se hablara de todo. Y es evidente que nos está faltando tiempo para muchísimas cosas, ¿no? En el futuro pues tendremos que organizar más cosas de este tipo. Ahora, pues la última sesión es sobre el futuro de las exhumaciones de la guerra civil. Es decir, que con la experiencia que hay hasta ahora, y ya en algunas intervenciones de la última sesión, se empezaba a orientar, ¿no?, posibles acciones hacia el futuro desde el punto de vista asociativo, institucional, académico, etcétera, etcétera. Entonces, Mercedes, te dejo. Bueno, pues el último módulo, como dice Paco, es titulado Tiene futuro las exhumaciones de la guerra civil. Y las dos preguntas que están planteadas giran sobre qué tipo de memoria se está creando para el futuro a través de las exhumaciones de cosas comunes. Y con la experiencia de 16 años de excavaciones, ¿qué tareas quedan por hacer desde el mundo asociativo, las instituciones y la sociedad en general? Hay tres personas que van a hablar. Vamos a cambiar un poquito el orden por petición. Entonces, primero va a hablar Felipe Peña López de la Consellería de Justicia de la Comunidad Valenciana, después Paco Echeverría y después Norma. Hola. Pues nada, buenos días a todos y permitidme muy rápidamente hacer tres agradecimientos y una disculpa. Primero, un agradecimiento por parte de la Generalitat Valenciana, la Consejería de Cultura y la Dirección General de Reformas Democráticas por habernos invitado al Congreso. La disculpa sería disculpar a mi compañero y superior jerárquico, Eduardo García de Leonardo, que no podía venir porque han intervenido en el hospital recientemente y era imposible. Entonces me ha mandado a mí propuesta del interés de la Generalitat en estar participando en estos foros. Lamentablemente yo llevo poco tiempo trabajando, me he incorporado a estas nuevas tareas administrativas recientemente, con lo cual el segundo agradecimiento viene, el privilegio que supone para mí haber asistido a unas clases magistrales por parte de todos vosotros y la cantidad de cosas que he aprendido en 2 días y medio, ¿no? Y llegado a ese punto, voy a pasar a exponer rápidamente un poco los puntos del anteproyecto de ley, ya proyecto de ley de Memoria Democrática y para la Convivencia, que se ha elaborado en la Comunidad Valenciana y que en este momento se encuentra en el trámite del Consejo Jurídico Consultivo. Es el máximo órgano consultivo de materia jurídica por parte de la Comunidad Autónoma, lo que sería el Consejo de Estado en ámbito autonómico, y a la vista de sus determinaciones de orden jurídico se integrarán y pasarán ya al trámite parlamentario, esperando que salga pues un poco las ideas con las que se ha nacido esta ley. ¿Por qué se considera necesaria una ley? Con independencia de lo que se ha comentado esta mañana y ayer aquí respecto de este marco, digamos, asimétrico, respecto de que las comunidades autónomas estén trabajando a distintos ritmos, cada comunidad autónoma, este gobierno actual, ha considerado que dentro de su ámbito competencial debe trabajar este índole, sin perjuicio de que las podrían ser otras comunidades autónomas. Existía una demanda por parte de las entidades memorialistas y por parte de los particulares, precisamente muchas veces vinculada a esas carencias que veían respecto del marco estatal. Estas demandas han sido recogidas por los partidos políticos que ahora mismo se encuentran gobernando la Comunidad Valenciana y se pusieron con inmediatez a elaborar este texto. ¿Qué novedades podemos ver sobre el mismo? Pues parte de un planteamiento transversal, por el cual se ve que la memoria histórica afecta a muchas disciplinas distintas o distintos órdenes por parte de la administración también. Cultura, patrimonio, justicia, enseñanza, ordenación del territorio, paisaje, urbanismo. Con este fin, tiene intención de crear un organismo autónomo al modelo que hemos visto en el País Vasco, que se denominará Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, Derechos Humanos y Libertades Públicas. Bien, esta es la idea desde este punto de vista, de transversalidad, de que tiene que incidir en todas las políticas de la Generalitat Valenciana y de la Comunidad Valenciana, trabajar en este sentido. Por otra parte, la ley amplía el concepto de víctima y el ámbito incluso temporal del mismo. El periodo que abarca va a ser desde la proclamación de la República hasta la entrada en vigor del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que se dará en el 82. Este es el marco en el que trabaja la ley de patrimonio. Se comentó sobre los niños, por ejemplo, que se establece el caso especial de disposición adicional quinta del tratamiento que se hará sobre los niños sustraídos o perdidos o demás. La ley también establece la obligación de crear un censo de víctimas que se encuentra bastante avanzado por parte de la comunidad autónoma.
Cuarta, también en cuanto a lo que hablábamos de la privatización de las exhumaciones y demás, atribuye directamente a la Generalitat Valenciana las funciones de localización, exhumación e identificación de los restos. Ya pasa a ser una obligación por parte de la Administración. También, ligándolo a lo comentado durante estos días aquí, y en cuanto a la relación con la justicia, que como bien ha mencionado Echal, es difícil y complicada, si se establece un protocolo de comunicación a la autoridad judicial en el caso de que, como consecuencia de la apertura de una fosa, se vean indicios de violencia o de un delito al respecto. De ahí, como han dicho, hasta donde llega la comunidad autónoma. De ahí ya poco más podrá hacer, ¿no? Porque la cuestión de civil y jurisdiccional va a ser competencia del Estado. Regula específicamente y establece un capítulo para el mismo el movimiento memorialista, y esto respecto a lo que iban a preguntar el otro día, su reconocimiento, su registro y el fomento del mismo. La ley obliga a la Generalitat a fomentar este tipo de asociaciones y colaborar con las mismas. Van a colaborar en la elaboración de los mapas y van a ser partes activas a la hora de poder solicitar actuaciones, tanto de localización, de exhumación, identificación. Van a colaborar en la elaboración de los itinerarios culturales que tiene previsto pensarse, donde se señalizarán estos ámbitos. En la difusión e interpretación también de lo ocurrido, la memoria, en la investigación y las acciones de reparación y reconocimiento. Asimismo, se creó un órgano consultivo y participativo en el cual van a participar también las entidades memorialistas. Se llamará Consejo Valenciano de Memoria Democrática. En el seno de este consejo se debatirá también el plan estratégico que tiene que elaborar el Instituto de la Memoria para ver cómo va a trabajar en un periodo temporal respecto de todas las políticas de memoria que pretende llevar la Generalitat. También regula un procedimiento de retirada de los vestigios y concreta un plazo de un año de la entrada en vigor de la misma, tiene que eliminarse, y establece un régimen sancionador para el incumplimiento de todas las cuestiones establecidas en la norma. Con lo cual serán más garantías, si queréis, porque ya que si no tengo mal entendido, la ley estatal no contiene un régimen sancionador. Solamente la cuestión de las de la pérdida de subvenciones. Ya, como digo, el censo de víctimas está bastante avanzado y el mapa de fosas también. De hecho, tenemos localizadas muchas ya intervenidas, no intervenidas, pero de todo tipo. Unas 300, 299 exactamente en el territorio de la Comunidad Valenciana. 71 en Castellón, 184 en Valencia y 44 en Alicante. Aquí son distintos supuestos, algunas han sido intervenidas trasladadas porque se dividen, digamos, 166 serían consecuencia de la represión de la guerra y la dictadura, un 55%, 85 de la represión de la retaguardia republicana, un 28,4%, mayormente trasladadas todas, excavadas en su momento durante todos estos años, y 46 de ambos lados, ya sean en la línea de frente o en hospitales de sangre que se hacían al lado y parte ser que depositaban los huesos de los militares fallecidos en ese ámbito. Y a este respecto, poco más que indicaros, volver a agradecer vuestro máster que me ha ayudado y decir que estamos dispuestos de la Generalitat para colaborar en todo lo posible para la dignificación de las víctimas y para la restitución de los derechos de todas las personas. Muchas gracias. Gracias. Ah, perdona, si me dejas una nota, la ley, si la queréis, está colgada en la página web de la Consellería. Ya la tenéis, el borrador, os digo, está en trámite, bastante avanzado desde el punto de vista de la autorización administrativa, pero si queréis consultar a todo el articulado, que como lo he resumido, lo tenéis en la... vais a la Generalitat, Consellería, página de Consellería, y a la derecha pone normativa en tramitación. Ahí la tenéis, lo que la podéis consultar. Gracias. Bueno, la siguiente intervención a cargo de Paco Rodríguez, con el que nos comparto un representante de la Sociedad de Ciencias. Bueno, pues gracias. Lo que voy a comentar, como antes se ha repetido mucho en tantas intervenciones, charlas, conferencias, etc. Y además lo voy a hacer de manera que sea muy simple, en unos pocos minutos. ¿Tienen futuro las exhumaciones a la guerra civil? ¿Cómo? Que no tenemos bien. ¿Esto funciona? No. ¿Sí? No.
no lo hemos conectado. Bueno, pues levanto un poco más la voz. Digo que estos son asuntos que muchas veces ya os he tocado, me habéis conocido todos en intervenciones, y ahora voy a intentar hacer en 5 minutos, partiendo de un principio. Todo esto que está ocurriendo, incluso lo que está ocurriendo aquí, tiene que ver con cosas comunes, no con otras iniciativas que han surgido. Fueron las cosas comunes las que han despertado esta conciencia a la que se acogen, bajo lo que llamamos la memoria histórica, pues muchos especialistas, muchas profesionales, instituciones, universidades y etcétera, también con las críticas que correspondan. Estas serían las fosas exhumadas en España con metodología científica, y voy a decir que todos los trabajos, pero conozco ejemplos que no citaré, estarían perfectamente homologados para ser útiles si se quieren utilizar ante las administraciones, incluye la de justicia, si queréis hablamos de este punto luego, y funcionan desde el año 2000 de esta manera, con una tendencia creciente y después con una bajada hasta lo que vemos en el año 2016. Han podido sumarse este año pasado entre 16 fosas, cerca de 20, siempre los datos son incompletos y siempre uno se lleva una sorpresa, que sería la primera crítica. Asombra que en este país no existe un registro de esto, que lo estamos haciendo nosotros como podemos, pero asombra que tú hagas la pregunta a algunas instituciones, incluso que han financiado actividades, y no estén en condiciones de decirte en tu provincia qué es lo que se ha hecho, porque nadie ha liderado eso ni ha tomado nota, aun cuando hubo igual un gasto público. Bueno, ahora voy y pongo aquí debajo que el tiempo con el que han gobernado los partidos políticos es esta franja del Partido Popular y la otra franja del Partido Socialista y de nuevo el Partido Popular. Os dais cuenta que en la etapa del Partido Socialista hay un aumento de lo que fueron las exhumaciones, entre otras cosas porque en la franja 2006 y 2011 hubo apoyo económico para llevar a cabo estas tareas, desde el Ministerio de la Presidencia. Conviene que se sepa que el dinero que se invirtió, que es enorme, un tercio de ese dinero sirvió para las exhumaciones. Los otros dos tercios sirvieron para otras cosas. Estoy por ver dónde están las otras cosas, las de los dos tercios. ¿Dónde están? ¿Sobre qué mesa? ¿Qué información ha generado? Porque a veces a nivel académico se dice, esto también tiene que servir para que genere conocimiento. Estoy por ver los otros dos tercios, que en todo caso eran legítimos. Escanear documentos en archivo, hacer películas, construir memoriales, totalmente pertinente, pero de todo eso también casi no sabemos nada. Nosotros en Guipúzcoa, con el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, hemos hecho una evaluación de lo que hemos hecho en los últimos 16 años y en Guipúzcoa se han llevado a cabo 1.200 acciones que tienen que ver con la memoria histórica, que van desde un curso de verano a la ayuda a una institución local, al homenaje puesto por el Lendakari del Gobierno Vasco, lo que es solo en Guipúzcoa, en estos años, entre unos y otros, hemos hecho 1.200 acciones y cuando haces esta pregunta a Vizcaya, no se sabe. Y si la haces a Álava, nadie sabe responder. Probablemente en el futuro inmediato tengamos que evaluar también aquello que hemos hecho entre nosotros y que casi se ha perdido. Bueno, añado más. Lo que sabéis, en el año 2007 tenemos la Ley de la Memoria Histórica y lamentablemente el Partido Socialista perdió casi 4 años para sacar adelante y a publicar en el Boletín Oficial del Estado el protocolo de exhumaciones. Por si alguno no lo sabe, hay obligación de hacer algunas cosas y una de ellas preparar un protocolo sobre las exhumaciones. Bueno, ese protocolo lo hicimos tempranamente, fuimos consultados especialistas y asociaciones, así que todos colaboramos en ese protocolo que estaba hecho, pero el Partido Socialista no se atrevía a sacar adelante. Y fue por motivo de la presentación de Jáuregui como vicepresidente del gobierno del mapa de fosas, cuando yo mismo me alarmé y pude influir un poco diciendo cómo es posible que en este país se venga a publicitar en el tiempo final de la etapa del Partido Socialista el mapa de fosas y el protocolo, que lo tenemos hecho hace casi 4 años, no salga. Se dieron cuenta de forma inmediata, con lo cual en los siguientes días se publicó en el Boletín Oficial de Estado aquel protocolo que teníamos hecho hace 4 años. Quiero con esto decir que algunas cosas nos están sirviendo para lo que ha venido por detrás. Si ahora de lo que hablamos son de fosas exhumadas por comunidades autónomas, pues este es el esquema. En total en España, en estos 16 años han abierto como casi 600 fosas comunes. Y hemos recuperado unos 8.000 esqueletos. Y bueno, de todo ello hay informes, aunque conozco alguna exhumación hecha con recursos en este esquema que no generó informe.
Eso sí que es una cosa que me parece totalmente impresentable, una serie de técnicos con cualificación, cuando llega el momento en que tienes que poner tu firma al pie del documento, te retraes por miedos a que luego a ver qué pasa y resulta que no termines de hacer el documento aunque tengamos fotos de lo que ocurre allá. Eso me parece fatal. Eso habría ocurrido. Ahí tenéis algunas comunidades autónomas. En Cantabria solamente se ha abierto una fosa, hay muchas más, pero hay otros territorios donde prácticamente no se ha tocado este asunto. Ya eso ya lo conozco. Bueno, entonces ahora voy a lo siguiente. En esa franja o etapa del 2006 al 2011 en que hubo apoyo del Ministerio de la Presidencia, que teníamos la obligación de generar un informe técnico y entregar la justificación del gasto más las memorias, y en estas memorias debería estar el DVD con el vídeo, todas las fotos y etcétera, resultaba que esto se entregaba al Ministerio de la Presidencia, que era el que evaluaba si estaba aquello bien hecho o no, sobre todo mirando el tema de las facturas. Poco les importaba en el Ministerio de la Presidencia qué carácter tenía la memoria entregada. Hay cosas escalofriantes, de vergüenza ajena, de personas que han entregado, han justificado miles de euros con tres folios. Uno de las facturas y los otros dos la memoria. Es un insulto. Pero todavía es peor la falta de visión que tiene el Estado cuando, poniendo financiación a esto, entrega esos documentos desde el Ministerio de Presidencia al Ministerio de Cultura en Madrid. ¿Y qué hacía el Ministerio de Cultura en Madrid? Llevarlo al archivo de Salamanca. ¿En dónde están los informes de DVDs, etcétera, de toda esta tarea financiada? En el archivo de Salamanca. Bueno, y hemos ido al archivo de Salamanca. Hemos ido a ver lo que hemos entregado unos y otros, y no ha llegado todo. Hay cosas que se han perdido en el recorrido. Es decir, pongo este esquema con letras cada vez más pequeñas para deciros que incluso aquello que hemos hecho con financiación pública, en una dinámica además, bueno, que era perfectamente pertinente, es que incluso hay cosas que en la fronda de la administración se han perdido en el camino. Yo no puedo entender que algunas memorias que hemos enviado nosotros, que al final del documento está el DVD pegado, el DVD con todos los testimonios, vayas ahora al archivo y ya no esté el DVD, porque alguien se lo quedó por el camino. Hasta esto ocurre, incluso que aquello que hemos hecho no se acumula, como tiene que ser un archivo público. Y por supuesto, a partir del final de la etapa de las subvenciones, pues naturalmente ya no se acumula ningún archivo público, salvo en algunas comunidades autónomas. Si nos vamos al número de individuos exhumados, pues esto sería los ejemplos por años. Por comunidades autónomas siempre llamará la atención la exhumación de Málaga, con 2000 y pico esqueletos, una barbaridad. Pero bueno, daría igual por comunidades autónomas. Esto constantemente hay que corregirlo. La última exhumación que se ha hecho en España ha sido el sábado pasado, lo hicimos en la ciudad de San Sebastián, un esqueleto de una persona que era un miliciano, cuando se intentó defender en los primeros días del golpe de Estado, pues una posición concreta allí en el monte. Bueno, esto paso adelante para a continuación poner el mapa de los lugares donde se han llevado a cabo estas exhumaciones. Esto lo estamos haciendo nosotros, porque podemos, porque tenemos una infraestructura, porque al fin y al cabo, tanto porque el gobierno vasco o el gobierno de Navarra nos dan dinero, podemos mantener una oficina administrativa que va tomando nota con muchos errores. Y me asombro de que esto no esté resuelto por parte de alguna institución oficial, porque llegará un día en que habrá que explicárselo a alguien. Y hacemos lo que podemos. Seguramente también aquí hay algunos errores. Me ha entristecido cuando yo he pedido algunos de los informes a algunas asociaciones y foros, etcétera, para que por favor me faciliten datos para poderlos sumar aquí, me han dicho que ni hablar. Eso es una información confidencial. De ninguna manera, ¿cómo le vamos a dar a usted? Incluso conociendo, ¿no? Eso también pica bastante. Yo no utilizo esta información para vender al enemigo, sino para tener un poco de orden. Pero en aras a la confidencialidad, ahora resulta que algunos ni siquiera quieren exhibir aquellos informes que habían hecho. Eso también pasa. En cuanto a la reglamentación, la ley de la memoria histórica, hemos dicho al 2011 el protocolo de sumaciones, es decir, esto está inventado. Tendríamos del 2009 al 2016, particularmente los últimos dos o tres años, leyes, normas, reglamentos y planes, etcétera, sobre todo las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que tienen leyes son Navarra, son Cataluña y son Baleares. Aquí se habla de Valencia, que tiene un anteproyecto, en fin, esa parte que está a punto de caer, ¿no? Esto, lo paso, ya está dicho. El año 2009, Cataluña, después Navarra desde el 2013 y Baleares, pues el año pasado. Ocurre que en Andalucía también está la ley de memoria democrática desde el año 2015 en marcha, esta va a salir en cualquier momento, y de Valencia se ha estado dando la explicación pertinente. Y en cuanto a leyes que son totalmente legítimas de la estructura del Estado, aquí hay un momento en que aquí se ha dicho
esto lo hacen los familiares con un pico y una pala. No es cierto. No es cierto en algunas partes del país. Mi ayuntamiento y mi comunidad autónoma son parte de la estructura del Estado. Y, por ejemplo, en el País Vasco, el dinero no se lo dan a las asociaciones de memoria histórica. Se lo dan a una serie de equipos, de una serie de controles establecidos, que luego, dependiendo de las demandas a la institución llamada Gobierno Vasco, pone en marcha ese tipo de tareas. Lo mismo está ocurriendo en Navarra. O sea, el familiar no va con un pico. Va una serie de profesionales porque la institución llamada Comunidad Autónoma X, que es parte de la estructura del Estado, lleva el liderazgo de este asunto. Soñaría con que esto fuera así y además que el proceso, como no, Miguel Ángel, estuviera tutelado y supervisado por la autoridad judicial. Algún día llegará. Algún día llegará. No se puede. Bueno, entonces, y ahora pongo las demás comunidades autónomas que han hecho aparte cosas. Habrá que reconocer que en Asturias, aunque no en la ley ni nada, sin embargo sí se han hecho cosas. Es un mapa de fosas, hay convenios con la universidad, que en Galicia estamos igual, en fin, el ejemplo de Extremadura. Y podría poner incluso algunos puntos más donde también se han hecho cosas, porque aquí alguien se puede molestar. Y es que en La Rioja no se ha hecho nada. Sí, en La Rioja también se han hecho algunas cosas con algunas ayudas puntuales, pero no existe, digamos, ni una estructura de, digamos, dentro de la configuración del gobierno autónomo de La Rioja, una estructura específica de ventanilla, de consulta, aun cuando algunas veces haya recibido alguna subvención. Es decir, también entonces igual yo me equivoco al poner ese mapa del que habéis hablado hace un instante, en el que quizás haya un momento en que todo esto se rellene, ya veremos si es verdad, ¿no? Bueno, entonces voy a finalizar enseguida para deciros que aquí hay una discusión entre si es competencia del Ministerio de la Presidencia o del Ministerio de Justicia. La ley de la memoria histórica, desde luego, elude que esto lo tiene que llevar la Administración de Justicia española, ya lo sabíamos. Y hay un asunto que a mí no me salió bien, no me salió bien a la altura del año 2009. Y es algunas reuniones que tuvimos con el Ministerio de Justicia en las que yo propuse la segunda opción para llevar este asunto adelante. Yo sostengo y propongo que en España hay que crear unos equipos estables, estables con técnicos cualificados que atiendan las necesidades que surjan. Es el ejemplo de Navarra o de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tiene que haber un equipo estable de profesionales que sepan hacer esta tarea con todos los controles en lo económico, en lo profesional y hasta con lo pertinente, en lo judicial, para que atiendan estas tareas. Sin embargo, todos sabemos que por el café para todos lo que se decidió por parte del Ministerio de la Presidencia es dar dinero a las asociaciones, las cuales se buscaban a los técnicos correspondientes. Incluso esto me da hasta un problema. Están aquí gentes del Foro por la Memoria de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que es el siguiente. Es el siguiente. Si son parte del proceso, ¿cómo esas mismas entidades pueden llevar a cabo la tarea? No sé si me entendéis lo que yo quiero decir. Una cosa es que el dinero se le den a un grupo de profesionales que atienda la necesidad que surge en una asociación de memoria histórica como puede ser La Barranca. Y otra cosa es que sea La Barranca ellos mismos los que lleven a cabo la tarea, porque ahí sí puede haber un problema. Yo supongo que no mienten al rescatar un documento, al escanear una información, al recoger los testimonios, al hacer la cuestión. Estoy seguro que nadie hace este tipo de trampas, pero eso sí podría dar bastante problema. Cuando la misma asociación de memoria histórica es la que hace el trabajo. Y en realidad no lo hace llamando a otra serie de personas que tienen, y ahí está Mercedes al lado, para entenderlo, que tienen que ser equipos independientes. Hombre, todos tenemos ideología, y alguien dirá, pero ¿tú de qué hablas? Pues que los equipos convendría que fueran independientes respecto de lo que intereses que están representando. Bueno, yo esto lo expliqué en el Ministerio de Justicia, optaron por dar dinero para todos, se repartió el dinero y efectivamente algunas de las cosas se pueden criticar ahora y también lo que he hecho yo. No cabe la menor duda. El año 2009 logramos, tras enviar varias cartas, que desde el Ministerio de Justicia hicieran presencia en una exhumación. Nunca ha vuelto a ocurrir esto. Yo escribí al ministro entonces de Justicia y aquí tenéis la fotografía de la comparecencia durante la exhumación. Representantes del más alto nivel del Ministerio de Justicia, acompañados por la Guardia Civil, que vinieron a ver exactamente cómo funcionaba esto. Les parecía totalmente inabordable desde sus propias estructuras. También pesa en esto, había que decirlo, que la experiencia piloto llevada a cabo en Cataluña, cuando se hace de manera judicializada con el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, y se hizo un trabajo muy bien hecho, llega a la conclusión de que ellos no están preparados para seguir haciendo estas tareas. Es decir, igual algunas cosas en Cataluña no han continuado porque precisamente la primera intervención en GURS tuvo unas conclusiones de esto.
como diciendo, esto no supera por los cuatro costados. Se necesitan otro tipo de profesionales con independencia, que venga el juez, la policía judicial, el secretario judicial y un forense. Bueno, la cuestión es que aquí tenéis la fotografía, se impresionaron mucho, se dieron cuenta de que ellos no lo podían asumir y por eso continuó la política de repartir el dinero y arreglarlos como poderes. Habría más cosas también que se han hecho con seriedad. Yo, que sepa, en ningún otro sitio de España, cuando se han entregado los restos humanos, se han hecho en la sede de la institución, en este caso llamada Gobierno Vasco. Aquí está la vicepresidenta del Gobierno Vasco. Bueno, en ese momento era la etapa de Patxi López, pero esto se ha repetido antes también con Ibarretxe y después con Urkin. Los restos no se están entregando en mi laboratorio, ni en la gasolinera mitad de camino. No, esa parte de la estructura del Estado que se llama Gobierno Vasco, en la sede del Gobierno Vasco, reciba a los familiares y ha hecho la entrega de los restos. No es que siempre tenga que ser así, porque a veces los familiares quieren que se haga en el pueblo, pero aquí tenéis las imágenes de la seriedad con la que se recibe a estos familiares, se entrega los informes con toda la documentación y además sirve como una medida que tiene una importante reparación. Se ha hablado bastante de esto. Es reparador que te esté recibiendo la portavoz del Gobierno Vasco en su despacho. Y había más cosas. Finalizo ya con las últimas imágenes. Aquí en la representación, no solamente de la directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, en la etapa de Patxi López, del Partido Socialista, sino de Bildu, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, del Partido Nacionalista Vasco, de Acción Nacionalista Vasca, de la CNT, de todos, que hacen presencia en la exhumación. Ayer decía Sinchane que se ha hecho un acto importantísimo. Claro, es que estamos ya en ese camino. En los últimos 2-3 años muchas cosas han cambiado en el País Vasco y todo esto empieza a ser casi una cuestión completamente natural, en la que, por cierto, tiene uso de la palabra todos los que van. Todos. Sindicato UGT, y dice lo que tenga que decir también. Y así todo el mundo. Esto sería el Gobierno Vasco en esta misma fosa. No solamente está el Lehendakari, es que está la consejera de Interior, y la de Educación, y el de Sanidad, y el de Justicia. En fin, ¿habéis visto esta foto en algún otro sitio? Yo os lo no. Y tiene muchísima importancia porque en Navarra está ocurriendo lo mismo. Hemos hecho unas exhumaciones desde que en Navarra han cambiado las cosas y aquí vemos que el año pasado no solamente está el director de Derechos Humanos aquí presente, sino que está la portavoz del Gobierno Vasco y vicepresidenta del Gobierno. ¿Pero cómo no va a venir? Es la otra cosa que algunos dicen, van a hacerse la foto, no, es que tienen que venir. ¿Cómo va a ser que no vengan? Bueno, estas son... Yo no lo hago aquí, no lo digo aquí para hacer propaganda, sino que creo que tiene que ser así, tan normal como que en la sumación que se ha hecho en Baleares, la última, han venido todo el Parlamento de Baleares, y ha venido todo el Gobierno de Baleares, han hecho presencia. Hay un gasto económico en la comisaría, han estado allí con los familiares. Y esto creo que también se debería ver más en el futuro, no solamente está la representante de la Asociación de la Memoria Histórica, sino también la Secretaría. Y finalizo con esta imagen, que ya es la máxima. Están los mismos y el fiscal jefe de la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Habéis visto que alguna vez haya ido a un juez? Yo sí he visto, incluso a escondidas, y diciendo que no se enteren que soy magistrado de la audiencia por política. Bueno, da igual. Aquí está el fiscal jefe de la comunidad autónoma del País Vasco, que con independencia de que va a abrir diligencias o no, hace un discurso de 5 minutos ahí delante diciendo, primero, que esto le parece bien, que si hay algún problema le avisemos, y que está a entera disposición de cara al futuro. Este mensaje también es importante que lo escuchen los familiares. No lo necesitamos yo personalmente no lo necesito. Pero aquí tenéis que el año pasado vino el fiscal, que en el protocolo que hay en la comunidad autónoma del País Vasco se notifica a la fiscalía, se le notifica oficialmente, y después otra cuestión será lo que quieran hacer, hasta dónde quieran llegar. Los procesos que se han judicializado en España que yo conozco serán los 10 de las más de 500 fosas. Todos han acabado con auto de archivo. En algunos casos ha sido porque el juez estaba delante, desde el primer momento. Por supuesto, generalmente juezas, tienes toda la razón. Generalmente juezas, muy interesante. Y algunos de los últimos ejemplos que te comentaba, si ven, van a la documentación que hemos generado, nos la han pedido, hemos tenido que ratificarnos y ha funcionado de la misma manera que otros muchos centenares de ejemplos en los que yo participo, que haces lo que sea, y dicen, cítese a la señora Echeverría. Y no solamente me van a entregar las fotos que están en este documento, sino todas cuantas fotografías hicieron ustedes durante la exhumación. Y la entregas allá. Y se valida. Para eso no se necesita un fenomenal genetista. Lo que se necesita es un buen abogado. Un buen abogado. Que sepa gestionar esta parte del asunto. Que también tan complicada como el ADN mitocondrial.
Es que no tenemos nosotros Mercedes problemas en el laboratorio con el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. No se lo contamos a nadie. Eso es un problema técnico enorme. Tan difícil como que haya una gestión judicial ingeniosa, habilidosa, constante, persistente, para que logre igual algo más de lo que se ha conseguido. En los procesos judicializados en que yo intervino, todo ha acabado con alto de archivo. Y a mí me parece bien, al menos, que si en la fase de instrucción exista esta tutela, este seguimiento, y después la discusión, yo ya me puedo perder hasta qué punto efectivamente es un imposible, si no se logra la ley de amnistía, resolver este asunto o no, y eso tiene un gran también político. Sí. Bueno, ayer en el Goya, esa es la imagen, la parte simbólica del escultor, todas las autoridades, aquí está el Partido Socialista, la Diputación, el Lehendakari, todos. Aquí está Hernando Tevi, sí, ahí está Hernando. Es casi ayer. Finalizo, Mercedes, con esa fotografía, es que acabo con esa imagen más siempre. Ayer. Este asunto, ya lo he dicho. Tiene que estar apoyado en el discurso de los derechos humanos. ¿Por qué estamos haciendo las exhumaciones? Para consolidar los valores democráticos y ensanchar el discurso de los derechos humanos. Y si queréis más cosas, y ahí viene el plano simbólico, que lo considero fundamental, si no, no estaría Paco Fernández aquí, no estaríamos en este asunto. El judicial, que naturalmente le queda mucho recorrido, que lo desarrollen los expertos en la materia, no lo va a resolver el odontólogo de nuestro equipo, el histórico, que tiene muchísima importancia, y el político, naturalmente. Este es un polígono que está en expansión, que tiene más caras, ponerle otras facetas que a mí no se me ocurre, y si las estimaciones tienen en el futuro o no, yo estoy convencido que sí. Las fosas, esta es una imagen que siempre le gustó a Ferrandi, las fosas llegará un momento en que no existan ni fosas, buscar los restos, especialmente cuando es técnica y materialmente factible. En España hay medios materiales y humanos y profesionales para atender este asunto si se ordena y se pone a trabajar las personas. Hoy me entero que estas personas que han tenido financiación se les acaba el contrato ya. No tiene expectativa de seguir funcionando cuando están preparadas, pero ¿cómo es eso posible? Bueno, y acabo con esta. Nada más, ¿eh? Ni menos. Nada más, pero te has dado un truco hace 8 años que he dicho, voy a acabar. Que no me trae del palo. Sí. No. Gracias, Paco. Bueno, seguimos con la última intervención de Margarida, pobrecita, te voy a decir que no quepa si no viene lo que se ha pasado por aquí. Margarida Capellá, de la Universidad de la Cimarra. Gracias, primero por la invitación. Yo tengo que reconocer que desde el año 2009, por motivos de maternidad, pues me vinculé a algo de movimiento de memoria histórica y también de la parte académica, y esta es la primera reunión que tengo en este formato en que hay instituciones, que en el 2008 no había instituciones, por tanto para mí esto es muy esperanzador, y también bueno, que hay pues activistas y académicos, y por tanto lo que os presento yo hoy es una reflexión solamente de tres puntos sobre la pregunta que nos han hecho sobre si tiene futuro la deshumación. Evidentemente, las deshumaciones no solo tienen futuro, como lo estaba hablando, sino que tienen un presente, es una realidad, y yo en lo que me quería fijar hoy es en tres preguntas sobre la pregunta. Una, ¿para qué las deshumaciones? La segunda, ¿cómo se tendrían que realizar estas exhumaciones? Y también quién, es decir, quién impulsa las políticas públicas o la política pública, en caso de que hubiera una a nivel estatal, de la búsqueda de los desaparecidos. Entonces planteo solamente estas tres preguntas, las veía más, pero por cuestiones de tiempo lo centro aquí. La pregunta es el para qué. Claro, aquí lo que está saliendo es sobre todo el por qué exhumamos, por qué impulsamos o vemos la necesidad de exhumar unas cosas comunes. Y yo creo que para que tenga un futuro la exhumación, nos tendríamos que preguntar para qué estamos adoptando leyes de fosas, o para qué estamos pues procediendo a la exhumación de centenares de fosas a lo largo de estos últimos años. Y este para qué, yo creo que se tendría que plantear en las leyes de fosas y también en los
en los proyectos de los gobiernos. Y os quería, a título personal también, pues llevar aquí la experiencia que tenemos en Baleares de la ley de fosas, que oficialmente se llama Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Guerra Civil y del Franquismo. Les puedo explicar por qué tiene este título. El objetivo de esta ley, ahí hablamos de la dignidad, de la justicia, ¿no? Grandes palabras, pero nosotros queríamos dejar claro que el objetivo de la exhumación es que todas las fosas en Baleares tienen que ser como mínimo localizadas, señalizadas y protegidas vía bien de interés cultural o bien catalogadas, ¿no? O sea, vía ley del patrimonio. Es decir, todas, no aquí ponemos la obligación de la comunidad autónoma de realizar esta función. También tengo que reconocer que este objetivo es asequible en Baleares, porque estamos hablando de unas 60 fosas. Entiendo que en Cataluña, por ejemplo, o en otras comunidades autónomas, esto ya se va de las manos. Pero también lo que queda claro en la ley es que, si es posible, estas fosas tienen que ser exhumadas, y fijaos que la ley lo dice bien claro, al efecto, en primer lugar, de investigar las circunstancias en que se enterraron estas personas desaparecidas. Es decir, el objetivo de la ley, pues no es solamente justicia, no es solamente una cuestión de democracia, sino que está claramente establecido que es la de investigar las circunstancias, es decir, que haya una investigación, que no ponemos de aquí judicial, ¿no? Porque tenemos que la investigación es mucho más amplia que la judicial. En segundo lugar, el objetivo de identificar estas personas, y en tercer lugar, el artículo 10 también establece el objetivo de denunciar, ¿no? Y así el gobierno balear denunciará ante fiscalía la existencia de indicios de la comisión de posibles crímenes contra la humanidad de naturaleza imprescriptible y efectos permanentes. Entonces, yo creo que este para qué tendría que guiar las exhumaciones, sobre todo desde el punto de vista institucional, ¿no? Es decir, por qué ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿y para qué? Para hacer, pues, estos planes que he visto que ya tenéis en el País Vasco, ¿no? De exhumación, ¿no? Bueno, ¿para qué hacemos estas cosas? Porque es que es importante, ¿no? Entonces nosotros entendemos que estas exhumaciones, esta obligación, ¿no? De investigar, ¿no? Y de exhumar, entra dentro del objetivo del Estado de investigar las desapariciones forzadas. Y es lo que dice Paco Echevarría desde hace años, ¿no? Que las comunidades autónomas están dentro de la estructura del Estado, los ayuntamientos también. Entonces, la obligación del Estado la tenemos también las comunidades autónomas, y no podemos echar la culpa al Estado, ¿no? De que, o la responsabilidad para el Estado de que no se está haciendo. Nosotros también somos responsables de esta obligación. Y también el objetivo, ¿no? Es decir, el objetivo es cumplir las obligaciones del Estado, y también la judicialización de la fosa. Es decir, no solamente planteamos la exhumación para identificar a esas personas y devolver los restos a la familia, sino la judicialización, ¿no? ¿Por qué? Pues por la justicia, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a la justicia penal, estamos hablando de la justicia histórica, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que estamos hablando de posibles crímenes contra la humanidad y de que tienen que ser investigados. Y hablamos claramente de justicia penal. Bien, esto es el para qué. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Iniciativa privada? ¿Iniciativa pública? Nosotros hemos optado por la vía institucional. También hay que decir que en Baleares se han exhumado dos fosas, una iniciativa de la Asociación de Memoria Histórica, que lo hicieron por su cuenta en riesgo, ¿no? Y a la que no acudió ninguna institución, ¿no? Estamos hablando de un gobierno del PP. La segunda, una fosa exhumada bajo la cobertura legal de esta ley, a la que asistió todo el poder ejecutivo y todo el poder legislativo. Nos queda judicial, que me alegra de que
que hables del fiscal jefe, ¿no? Porque es una, un objetivo que también tenemos. Entonces, nosotros entendemos que actualmente es imprescindible que el impulso, la asunción, ¿no?, de esa obligación, o, si no lo hace la institución, como mínimo, la colaboración, tiene que ser de la institución. Y tenemos que conseguir que en las transformaciones estén presentes, si es posible, desde el minuto cero, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ya nos gustaría, ¿no?, que estuviera el Poder Judicial desde el principio, a partir de una denuncia, llevando estas exhumaciones, pero la experiencia es que hemos puesto las denuncias y se han archivado. Es decir, estas cosas que ahora se han exhumado ya venían de un archivo de denuncia. ¿Por qué nos interesa tanto la intervención del Poder Judicial? Pues hay una cuestión práctica que yo creo que lo tenemos que poner también encima de la mesa que no se ha hablado hasta ahora, que es el del coste de las exhumaciones, el coste económico. No hablemos del coste emocional, ¿no?, pero el coste económico. Claro, si esto lo asume el Ministerio de Justicia, es el gobierno español quien asume el coste de estas exhumaciones. Y lo que está pasando es que están siendo las comunidades autónomas. Yo creo que esto lo teníamos que hablar también en algún momento de ello. Es decir, antes era el gobierno quien vía subvenciones estaba asumiendo el coste indirectamente de las exhumaciones y no de todas las exhumaciones. ¿De acuerdo? Pero es que ahora lo están haciendo las comunidades autónomas. No hay transferencia de presupuestos ni nada. Pero yo creo que esto se tenía que hacer un frente común de las comunidades autónomas que están actuando en tema de memoria democrática y en tema de fosas, pues para ponerlo en evidencia, ¿no? Sobre todo para comunidades autónomas como la Balear, que estamos infrafinanciadas, pues esto es un coste que asumimos, pero que en algún momento, si se está planteando a nivel estatal esta obligación del Estado, pues que se tendría que aclarar pues quién lo tiene que hacer, pues porque entendemos que tendría que ser una política a nivel estatal. Peligros también, lo quería también indicar, peligros de esta institucionalización de las exhumaciones. Antes se hablaba de la simetría. Yo creo que la simetría no es un peligro, el hecho de que haya comunidades autónomas que se esté exhumando vía institucional y otras no. Es una realidad, igual que es la realidad de que hay comunidades autónomas que están más bien financiadas que otras. ¿De acuerdo? Y que pueden dedicar recursos a unas políticas y no a otras, ¿no? Entonces, bueno, pues esa simetría existe, igual que hay reparaciones económicas diferentes para las víctimas del franquismo en las comunidades y en otras, ¿no? Bueno, pues lo siento, pero lo que no podemos hacer es decir a una comunidad autónoma que no esté actuando, ¿no? Pues la simetría es una realidad. Lo que sí que es un peligro es la descoordinación. Lo que no puede ser es que se estén ahora negociando y tramitando proyectos de ley de memoria democrática entre comunidades autónomas que no tienen ni idea de lo que está haciendo una comunidad u otra. Tendría que haber una coordinación, sobre todo en algunas materias que tal vez puedan llegar al Tribunal Constitucional. Hay algunos artículos del anteproyecto valenciano y del anteproyecto andaluz que yo dudo que el Consejo Consultivo lo acepte. Y después pues hay algunas cuestiones sobre archivos, documentación, que estaría bien que entre todos se pudiera ver de qué manera hay una mejor cooperación y colaboración. Segundo peligro de la institucionalización, la burocratización. Y aquí los representantes institucionales nos pueden explicar pues, los problemas que hay para llevar adelante proyectos, ¿no? La intervención, tesorería, ¿no? Y te puedes encontrar que incluso el camino institucional puede ser más lento que el judicial. Hasta aquí no hemos llegado, pero pues comporta una serie de problemas en que, pero también, bueno, en Baleares lo solucionamos con la vía de urgencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, desde tesorería entendieron la urgencia cuando le dijeron, no, es que es urgencia aprobar esto. ¿Y por qué? Pues porque se están muriendo los familiares. Y con la vía de urgencia se están aprobando algunos presupuestos que después la tramitación es que
da también muchos problemas. Y el otro peligro, que eso lo apuntaba precisamente Ángel y he tomado nota, es el no tener en cuenta las familias, ¿no? Es decir, cuando institucionalizas, burocratizas y pones una placa y ni siquiera avisas, no tienes en cuenta los familias. Es básica. La comisión técnica de la ley de fosas, las asociaciones de familiares están presentes y participan activamente. Después también el otro peligro es que esta institucionalización de la exhumaciones realmente no es tan sencilla, en el sentido que no solo gestionas presupuestos, sino también estás gestionando el dolor de unas familias, ¿no? Aquí pues evidente que necesaria la asistencia psicológica, pero que es un ámbito extraño, me parece, dentro de la administración, ¿no? Yo creo que ahí pues hay un ese peligro de que con esa burocratización pues estemos deshumanizando todo lo que es el proceso de memoria histórica. Y ya acabo, entonces la tercera cuestión, ¿quién impulsa la política o las políticas públicas en la búsqueda de desaparecidos? Yo aquí lo que quisiera apuntar, tal vez como conclusión o como novedad al debate, porque hasta ahora no lo había escuchado nunca y por eso me parece muy interesante plantearlo aquí, es el papel de los parlamentos autonómicos. De momento el Congreso no creo que pueda aportar demasiado, pero indicando, ¿no?, lo que ha comentado antes Aintzane sobre el País Vasco, la necesidad de que haya un consenso. Y ese consenso, por ejemplo, nosotros en Baleares lo hemos conseguido con esta ley de búsqueda de personas desaparecidas de la Guerra Civil y del Franquismo, que eso no se llama ley de fosas, como en Cataluña, que tiene ley de fosas y punto, porque desde el principio, yo coordinaba esta ley, pues desde el principio hice participar a todos los grupos parlamentarios, incluyendo al Partido Popular, a Ciudadanos y al PIB, que es un partido de centro nacionalista, ¿no?, en la elaboración de la ley. Entonces, desde el primer momento, sobre todo los diputados del PP me manifestaron sus dudas, sus preocupaciones, sus tabús, ¿no? Y esta ley, pues, hemos estado más tiempo que otras proposiciones de ley, ¿no? Empecé en septiembre y la aprobamos en mayo, porque hemos estado hablando, y al menos yo he intentado desmontar todos estos mitos, ¿no?, y todos estos tabús que se tienen en la derecha, y detecté una cosa que me parece fundamental, y es que nadie, en todos estos años de la democracia en Baleares, había ido nunca a un diputado del PP a explicarle lo que es una fosa, lo que es una desaparición, les traía libros, ¿no?, fotos de fosas, ¿no?, y les explicaba lo que se estaba haciendo en el resto de España, en el resto del mundo. Entonces, pues fue muy interesante, muy enriquecedor para mí, porque cuando me explicaban sus miedos, pues no me lo podía creer, ¿no? Pero una cosa que basada en la ignorancia y también en la falta de diálogo. Entonces yo creo que esto es muy interesante, sobre todo de cara a las familias. Yo creo que esto, si se puede conseguir en los parlamentos, se va acabando. Los parlamentos yo creo que hay que intentarlo, ¿no? En Baleares no se había aprobado nunca, no una ley, sino una proposición no de ley en temas de crímenes de franquismo. Nunca, porque siempre había un grupo de que dependía la mayoría que votaba por el movimiento, entonces no se podía seguir adelante, o bien pues gobernaba a la derecha y sencillamente se negaban a aprobar cualquier cosa, ¿no? Y las familias ya no venían a los plenos donde íbamos a discutir o a plantear una propuesta, sencillamente no querían venir porque se sentían humilladas, se sentían insultadas, ¿no?, se iban llorando, ¿no?, de los plenos, ¿no? Entonces, convencimos, ¿no?, a todas estas personas, a las asociaciones, es que no se lo podían creer, ¿no? Es decir, estuvo el diputado del PP que pidió públicamente perdón a las familias, ¿no?, por no haber entendido
el sufrimiento que habían tenido. Y estaban las familias, que yo las leía ahí, estas hijas de desaparecidos, nietos, ¿no? Y estaban así, que nos miraban como diciendo, aquí hay trampa, ¿no? ¿Qué pasa? Y cuando se aprobó la ley, después de un discurso magnífico del diputado del PP, en el que decía, siempre hemos relacionado la memoria histórica y las cosas con la muerte, pero no es verdad, la memoria es vida. Bueno, cuando dijimos eso, pues ya dijimos, lo han entendido, ¿no? Han entendido de qué va el tema, ¿no? Y aprobamos la ley y me vino una señora que es nieta de un desaparecido e hija de un desaparecido, una desaparecida, que me preguntaba, ¿hemos ganado? Pues sí, no, y no sé lo que ella, dice, ¿hemos ganado? ¿No? Y se fue sola diciendo, ¿hemos ganado? Sí, o sea, fue ese sentido. Entonces yo creo que es muy importante intentar, no sé si es la palabra, ¿no? Un pacto con la memoria democrática. Hemos conseguido un pacto en Baleares, al menos con las cosas y con las informaciones y con los desaparecidos, ¿no? El título de esta ley habla de desaparecidos, porque el PP, el diputado del PP, me dijo que estamos hablando de todo tipo de cosas, pero tenemos que hablar de personas. Y le cambiamos el título y está así, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y después, en el debate sobre víctima y victimario, solo una cosa, solo ya, de víctima y de victimario, os explico solamente una anécdota, ¿no? En la fosa de Porfay, en la que intervinieron el equipo de Anantari, pues han pasado miles de personas, ¿no? Y porque querían ver qué se estaba haciendo, y ha sido muy importante en toda Baleares, ¿no? Y fue allí con mis dos hijos, ¿no? Que tienen 6 años, y ha pasado muchos niños con él. Increíble, ¿no? Una cosa que no lo esperábamos. Ha habido escuelas que han ido con los chicos y también con los niños, y institutos que han ido con los jóvenes, ¿no? Y cuando explicábamos a los niños, pues, que las personas que estaban allí, que les habían asesinado, lo entendieron. Hubo uno que me dijo que quería ser arqueólogo, ¿no es cierto? Y el otro que entendió que estaban asesinando a esas personas, me preguntó, bueno, pues ahora que habéis encontrado a los que han matado, pues hay que buscar a los que mataron a estos. Entonces, es evidente, ¿no? Ya me ha contestado el viejo, tiene que ser policía. Bueno, gracias, Margarita. No vamos muy bien de tiempo, pero antes de abrir el debate, hay dos preguntas sobre las que gira este debate. Yo creo que hay muchas propuestas o mucho que se resumen dentro de la segunda, de qué tareas quedan pendientes, aspectos que recojos en el ámbito académico de la reelaboración de la memoria, de la reinterpretación de la historia, de la resignificación también de todos esos objetos, de todos los símbolos, aspectos de, obviamente, a nivel legislativo, a nivel de coordinación, no solamente intergubernamental, interasociativo o interautonómico, sino intra, ¿sí? Coordinación y consenso. Ahí todavía se ven, bueno, hay avances, pero quedan todavía materias pendientes en cuanto a coordinación y en cuanto a consenso. En el censo exhaustivo de víctimas se ha hablado aquí de la importancia del nombre, de la importancia de que se sigan localizando, que se sigan mapeando. Trabajo por hacer para minimizar celos que todavía siguen influyendo en cualquier nivel. A nivel del involucramiento gubernamental, diferente en diferentes comunidades autónomas, seguramente en diferentes periodos, pero sigue dependiendo del gobierno de turno, sigue dependiendo de la interpretación, incluso personal, no solamente a nivel de partido.
del involucramiento en el ámbito judicial que se sigue quedando por la falta de responsabilidad del Estado a nivel personal, de implicaciones o de interpretaciones personales, carencias en cuanto a simetría, cómo esto va causando, y hay que seguir trabajando en la falta de simetría a nivel de financiamiento, a nivel de protocolos y necesidad, pues, que queda abierto para el debate, si es necesario la creación como una forma también de paliar esta asimetría que se da a nivel técnico, la creación de este pacto de equipos estables, independientes, que por lo menos no se vean perjudicados por esas diferencias a nivel de protocolos, de legislación y de financiamiento de las distintas comunidades, consolidación de los valores democráticos al margen de los gobiernos de turno y pactos por la memoria democrática. Eso es lo que yo recojo un poco, pero queda por contestar, aparte de otras muchas tareas pendientes, queda por contestar la primera parte, es qué tipo de memoria después de 16 años, qué tipo de memoria creéis que se está creando para el futuro. Entonces, yo les voy a pedir dos cosas, que sean breves, y se ve que no se me da muy bien, pero yo este sector de aquí no lo veo mucho, entonces que levanten la mano, que vayan pasando los turnos y que intenten ser un poco breves porque nos queda media hora. No sé quién quiere iniciar, Miguel Ángel. Yo también. No, bueno, simplemente derivado de la intervención de Paco, no sé si por la intervención anterior ha aparecido como que vamos a tener que aquí justificar las intervenciones realizadas por mi asociación, y porque parece que ha habido varias acusaciones. En primer lugar, lo único que he denunciado anteriormente es que no consideraba que las exhumaciones eran un déficit democrático, y lo he explicado. Lo he explicado desde el momento tan sencillo en que lo he comparado con Marta del Castillo, y en el que he dicho que en Marta del Castillo los recursos sí han existido porque dependen de la voluntad del Poder Judicial de ordenar tantas medidas sean necesarias. Y si hace falta, se amplían los presupuestos para seguir buscando a Marta del Castillo. Cosa que no se produce en la de memoria histórica porque no depende del Poder Judicial, y como vemos, hay una ley de memoria histórica que crea una memoria familiar y personal en la que además se le dice que no tiene un recurso efectivo ante el Estado. Obviamente las comunidades, los ayuntamientos y el gobierno de la nación son Estados, pero cada uno tiene sus competencias. Y obviamente el Ministerio de Justicia tiene unas competencias, y el Poder Judicial es un poder del Estado creado en la Constitución, que no depende ni de la comunidad ni del Estado. Por lo tanto, lo que estamos denunciando es tanto que se han hecho legislaciones como la ley de amnistía y la ley de memoria que privatizan y que generan situaciones de impunidad y de administrativización, como has reconocido tú en la aplicación de la ley de memoria histórica, y que lo hemos tenido plasmado en autos de los juzgados de Guadalajara y de la Audiencia Provincial de Guadalajara, diciendo: esto no es un crimen, aquí aunque hubiera un crimen, aplique usted la ley de memoria, sin saber que no hay ningún departamento que vaya a resolver ese problema ante una fosa abierta, y en la que el Guardia Civil, rascándose la cabeza, dice: hombre, pues si hay un tiro y hay una bala, creo que tendré que abrir unas diligencias policiales para investigar lo que ha sucedido aquí. Y el sargento decirle: no te vayas de pa'lante, a ver si te van a mandar destinado a otro sitio. Entonces, hablando de eso, es la posición que hemos mantenido. A pesar de ello, y con todas las contradicciones que esto genera, nuestra organización ha realizado más de 11 exhumaciones. En todas se ha judicializado, y en todas, ante los malos abogados que somos en el Foro por la Memoria, han causado archivo por prescripción, por considerar lo que no eran crímenes de esa humanidad y que era un asesinato. No teníamos el asesoramiento de Baltasar Garzón para que hubiera un procedimiento en el que con 114.000 supuestas víctimas estemos en la situación que creó después este gran jurista, con el que se ha colaborado en muchas organizaciones que están aquí, ¿verdad? Obviamente las exhumaciones en las que se han producido archivos es por la falta de pericia de este letrado, no te preocupes. No, sí. Es que yo también... En todas, se ha judicializado, y en muchas se ha dicho que es una opción. El cumplimiento del ordenamiento jurídico no es una opción. Sí, todos estamos de acuerdo en que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Ahora, si estamos hablando de recuperación patrimonial
de restos cadavéricos, estamos haciéndolo bien. Si estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, no podemos intervenir en un espacio que es un lugar de crimen y un lugar donde hay pruebas que solo pueden estar controladas bajo la autoridad judicial. Y ya he escuchado varias veces, no solo antropólogos, sino arqueólogos y juristas, decir que un informe realizado por una parte, porque Echevarría, tú eres una parte igual que todos, tendría validez en un juicio. Eso es falso. Sería un informe de parte que se puede presentar como cualquiera y como el falangista podría presentar un informe de parte tranquilamente. Otra cosa es decir que ha habido una cadena de custodia en la que un juez ha controlado. Y te puedo poner varios ejemplos en los que si no está el juez, las pruebas son nulas de pleno derecho y los abogados de la defensa sería lo primero que realizarían. Y en eso creo que sería algo más interesante. Y simplemente para finalizar, no sé, ha habido como un ataque a cómo hacen, a que si tienen que ser las asociaciones o si tienen que ser órganos profesionales instaurados por la administración. Pues mira, independientemente de una cosa o de otra, siempre que estén a las órdenes del juez de instrucción, quedaría exactamente igual, porque si lo ha ordenado el juez de instrucción con el secretario del judicial, qué perito es el que ha designado, entonces tendrán validez las pruebas que se practiquen. En el otro caso, dependerá, será a la libre valoración de su señoría. Como tienes pleno conocimiento de las 12 exhumaciones, todas se puso a denuncia, de todas hay informe antropológico y muchos se han publicado, se han entregado, como sabes perfectamente, porque conocías perfectamente a una de las antropólogas, amiga tuya, Elena García Guisé, que trabajaba con nosotros. En cuanto a las justificaciones de las subvenciones, comentarte una cosa. Por principio, el Foro por la Memoria y todas las que participan en la Federación Estatal del Foro por la Memoria jamás hemos pedido una subvención para una exhumación. Y como sabes perfectamente, sí se le daba una pala y un pico a las familias porque lo que se les hacía es hacer una agrupación de familiares. Y luego tenerse que buscar o a Aranzadi, o a la RMH, o a la Federación Estatal de Foros para la Memoria para hacer un convenio. Otras asociaciones y otros colectivos, como el tuyo, se han pedido subvención. Y están subvencionados por el gobierno vasco, hombre, y muy contentos de que los subvencionen. Pero la cuestión es muy sencilla, y ya para finalizar, en cuanto a la exhumación, que haya estado el fiscal jefe del País Vasco, me parece perfecto desde un punto de vista de reconocimiento y de reparación simbólica. Ahora, como muchos otros fiscales que han participado en Memoria Histórica, lo que tendría que hacer es estar presentando, en vez de estar en el acto de homenaje, presentando una querella criminal y defendiendo o criticando a la Fiscalía General del Estado cuando mandan una circular a todos los fiscales para que no se declare ante las autoridades judiciales. Y hay algunos que tenemos competencias, yo no, yo soy abogado, yo defiendo lo que yo decida, salvo en el turno de oficio. Pero los jueces, fiscales y policías tienen obligaciones legales derivadas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para intervenir cuando tienen conocimiento de un delito, no de, para ir allí a decir que estoy de acuerdo con los familiares para que se den los restos. Y en cuanto al futuro de las fosas, pues mira, tenemos muchas fosas y hay muchos fusilamientos. Para mí el futuro de las fosas es que habrá un día que no haya fosas y ya estará cerrada totalmente la impunidad del franquismo. Gracias. Porque yo me voy a centrar en la última pregunta, dice qué experiencia y qué tareas quedan por hacer. Y entonces ayer dije que iba a decir una carta a los reyes de los que están aquí responsables políticos. Y entonces yo quería pedirles unas cuantas cosas, aprovechando que están aquí. Una de ellas es, y lo digo desde mi desconocimiento, de cómo pueden operar con respecto al gobierno central. Una es hacer algo con la Fundación Francisco Franco. Un donante de vuestras comunidades autónomas le manda dinero a la Fundación. Paga menos impuestos y está financiando algo parecido, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, aunque solo sea una petición al Estado o promover el hecho de que no haya una fundación, ninguna fundación que, cuya función y encima con financiación que desgrava sea ir contra los derechos humanos, ¿no? Me parece una cosa suficientemente grave. Y él hablaba de la relación con el grupo de trabajo y el relator, y también creo que es importante que en las leyes que se están elaborando de alguna manera aparezcan esos informes, no sé si los preámbulos o... pero creo que son herramientas de trabajo para nosotros y tendrían que formar parte. También se me ocurre que igual las comunidades autónomas, yo que pienso de una institución desde el activismo, por decirlo así, podían pedirle a Patrimonio del Estado instalar un monumento a los muertos de sus comunidades autónomas que hay en el Valle de los Caídos, como los hay en Mauthausen, de 47 nacionalidades y colectivos de homosexuales, de gitanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ir colonizando
o por lo menos crear el conflicto para ir abriendo la puerta a ese espacio, ¿no? Para que vaya... y yo no sé, hablaba antes Margarida, el tema del constitucional, yo no sé si desde una comunidad autónoma se puede plantear un conflicto constitucional con respecto a leyes que discriminan a las víctimas de la dictadura, como puede ser la ley de víctimas del terrorismo. Quiero decir, no sé, nosotros hemos pedido en numerosas ocasiones subvenciones a la que convoca el Ministerio para la Víctima del Terrorismo, por enredar, porque siempre la respuesta evidentemente es la misma, pero no sé hasta qué punto una comunidad autónoma puede plantearse eso, ¿no? Y yo creo que como parte del Estado, ayer hablaba de cómo están los gobiernos de España recogiendo información para venderle la moto a Naciones Unidas de todo lo que se ha hecho aquí en los últimos 2 años, ¿no? Pues yo creo que una labor de esos gobiernos de cambio tiene que ser igual no tolerar ciertas cosas cuando se hable del Estado, que se les incluya a esos gobiernos, ¿no? Porque evidentemente el gobierno central no ha hecho absolutamente nada en 2 años, sino todo lo contrario, muchos casos obstaculizar, y quizás es el momento de plantear cuestiones desde las comunidades autónomas que tengan que ver con esto, ¿no? Digo, conflictos y peticiones que tengan que ver con otros. Y lo último es la enseñanza. Yo sé, hay comunidades que están preparando una asignatura, ¿no? Andalucía, creo, no sé si... Pero yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales de ese trabajo, ¿no? Que tiene que ser la enseñanza. Y como decía Pablo, yo creo que las exhumaciones son una parte de un montón de cosas que están ocurriendo, ¿no? Y ahora mismo la lucha de los colectivos está haciendo como una especie de escaneo de la democracia. Ahora nos chocamos con el mensaje del rey, porque ha metido, digamos, una declaración contra esto, ¿no? Y en ese proceso de empoderamiento ahora nos enfrentamos mucho más a cosas que antes ocurrían de la misma manera, pero igual íbamos con la cabeza un poco más agachada por esa especie de complejo de culpa, ¿no? De que durante 40 años nos habían enseñado que la culpa era nuestra. Y a mí sí me gustaría, Paco ha pedido una lista que se ha escondido con todos los correos electrónicos, pero si esto podría abrirse un canal a partir de esto, ¿no? O sea, alguna forma de que nosotros podamos hacer llegar propuestas a las administraciones, ¿no? Que no sean, yo, como dije el otro día, nunca he estado en una reunión así, pero a nosotros hay muchas cosas que nos pasan o que se nos ocurren y que, bueno, pues pueden ser también interesantes para las administraciones y tener una vía de comunicación, ¿no? Que puede ser un canal de Telegram o... Veremos, ¿eh? La lista la voy a pasar a todos por correo. Pues contestaré a Emilio lo último que has dicho. En el ámbito de la enseñanza, en el gobierno de Navarra hemos organizado un curso de formación que se llama Lugares y Rutas de Memoria, que se ha celebrado durante este año 2016-2017, en el que han participado unas 60 profesores y profesoras de 35 centros de Navarra, que más o menos cubrirían lo que es el espacio territorial, curiosamente menos en la zona más masacrada de la Ribera, quiero pensar que por distancia a Pamplona, y más, ya analizaremos. Y en ese curso hay una actualización científica, otra metodológica, y la idea ha sido o es crear un trabajo en red, que no solamente se desarrolle a nivel de Navarra, sino que con los contactos que se han hecho se pueda ir trabajando con otras comunidades. En ese sentido hay contactos ya con el País Vasco, con Aragón, con Cataluña, con Madrid, y la idea es generar ese germen de trabajo en red en la comunidad de Navarra y hacerlo extensivo al resto de los territorios, con la idea de poner en valor y de darle la importancia que tiene al concepto de memoria, al concepto de lugar de memoria, y aprovechar, pues, pueden ser las rutas hacia el Pirineo en este caso, y hacer proyectos transfronterizos con Aquitania, que se está trabajando también, creando un espacio común de exilio, de represión y de memoria en torno al Pirineo. El objetivo final es además crear un grupo de trabajo que analice los currículos de enseñanza que hay en este caso en Navarra y proponer una modificación curricular donde se introduzca el concepto de memoria. Y además de que se introduzca el concepto de memoria, modificar los relatos que en estos momentos se están transmitiendo tanto en primaria como en secundaria. Y en este sentido, algo que has dicho en un par de ocasiones, la enseñanza primaria es un elemento fundamental, sobre todo porque hay un pequeño tabú, que no se puede poner la memoria histórica en primaria.
Y desde el Gobierno de Navarra y desde Educación, porque estamos trabajando tanto en la Dirección General de Paz y Convivencia con Educación, hay un convencimiento firme y hay un grupo de profesores y de profesoras que consideran que se tiene que hacer. Entonces, en este sentido, las actividades van, evidentemente, la mayor parte del margen de tiempo de formación profesional, somos docentes, buena parte de los que estamos allá, consideramos que es fundamental la transmisión intergeneracional y la renovación de lo que es el discurso en el ámbito de la enseñanza. Y en este sentido, pues con los contactos que hemos ido haciendo, además este intercambio, creo que además instituciones y el ámbito académico debe fortalecerse para que esa transmisión sea renovada. Gracias, Julio. Sí, muy breve. Simplemente, en relación precisamente a esa pregunta, ¿no tiene futuro las asignaciones de la guerra civil y las intervenciones que hemos tenido? Desde luego, yo pienso que esto es una asignatura pendiente no académica, sino moral, ética. Hay que acabar con esta vergüenza. No resiste una conversación mínimamente seria que todavía exista fosas comunes y que verdaderamente no hayamos acabado con esto. Paco lo ha dicho muy bien, y por suficiente, Paco, la verdad, lo ha hecho muy bien. Y también otra segunda cuestión a la que intervengo, que es la exigencia de respuesta pública. Y también en esa exigencia, evidentemente, pues conllevan dinero, subvenciones, todo esto que es un totum revolutum, pero que necesita transparencia. Necesita transparencia. Allí en Extremadura tenemos encontrado con cuadros de este tipo, ¿no? Esto es una exigencia pública y que realmente, no por insistir, tiene que ser más tozuda en ese sentido. Es muy importante, por la misma imagen de los que estamos implicados en esta materia. Y evidentemente respetando todas las opiniones. Pero yo creo que es importante incidir en eso. Y en tercer lugar, en relación al tema docente, pues muy importante, sin duda. No se explica la represión franquista, no se explica. Llegamos a la guerra civil, al franquismo de puntillas, las 7 leyes fundamentales y no se incide en ello. Yo creo que sería bueno que de aquí, no un manifiesto, pero tal vez algún foco de presión en este sentido. Y diría más, aquí algunos docentes, y tener gestos. No solamente a los alumnos de bachillerato, también de la universidad. Yo lo digo modestamente, una obligación que tengo, incluso moral, es llevarlo al curso de cuarto grado de historia todos los años al Valle de los Caídos. Y se lo enseño. Y además, con algunas cuestiones que la verdad, en este caso me sonrojan. Estamos en pleno siglo XXI, porque la reacción de unos de ellos, simplemente os lo cuento a título anecdótico, pero que es significativo, tienen 20 años. Pues simplemente fue a visitar, ya sabéis que la fosa de José Antonio está la primera, y le dio una patada al ramo de flores. Bueno, se le echaron todos allí, pero ¿qué has hecho? Y tal, y el chico decía sencillamente, pero ¿qué he hecho? Nada, si simplemente es que lo consideraba un estorbo, pero sin racionalizar nada, un esquilón, en fin. En mi caso, que era el profesor que iba con ellos, pues la verdad, no, traté de templar un poco la cuestión, pero es una reacción simplemente que la podemos tomar como sea, pero muy significativa. Yo creo que en la universidad, y por supuesto también en bachillerato, pues tenemos que hacer ese ejercicio de que los chicas conozcan la historia, no solamente en plan teórico, sino también lugares de memoria, que es muy pertinente que los conozcan. Gracias. Paco Ferrani. Sí, yo quería comentar dos cosas, bueno, una de ellas más anecdótica, pero la primera tiene que ver con lo que está hablando ahora Julián, y también tiene que ver pues, con el proyecto de investigación que está detrás de esta reunión, ¿no? Nosotros llevamos aquí ya más de 10 años investigando todos estos temas y también estamos, como en el caso de Julián, quizá por las características de nuestro equipo, que es más de origen, más de, con un foco antropológico, estamos desarrollando más bien doctorales. En esta sala hay 4 estudiantes de doctorado que están ahora mismo en este momento de su tesis de doctorado, también sobre temas de memoria histórica y en concreto 3 de ellas sobre fosas comunes, ¿no? También quería comentar que como parte de las tareas que nos encomendamos, de una manera al principio un poco trompicada, hemos generado un máster online que se llama Ciencias Sociales y Forenses ante los Derechos Humanos, en coordinación con la UNED y la Sociedad de Ciencias Avanzadi, en las que participan Paco Echeverría, Lourdes Errasti, Caral Solé, yo mismo y algunos otros investigadores. Y que bueno, que pues es un máster que poco a poco va cogiendo vuelo, ya tenemos algunas tesis de fin de máster, etcétera, etcétera, y fundamentalmente la mayor parte de los trabajos están orientados a temas de memoria histórica, ¿no? Tiene una formación, por un lado, los que optan por la formación más de ciencias sociales o más técnica, que es la que llevan Paco Lourdes y ahora Ferrando Serrulla, ¿no? También hicimos un curso MOOC, Massive Online Open Course, de estos, que simplemente por grabándonos unos minutos a cada uno de nosotros, lo sacamos a
le sacamos a... como sabéis, un curso de grandes masivos, se llama ¿Cómo exhumar una fosa común? Y tiene algo que ver con lo que ha comentado también Margarida antes, que es explicar qué hace cada tipo de científico respecto a una fosa común. ¿Qué hace un antropólogo social? Pues hacemos esto, nuestra metodología es tal, 4 o 5 minutos, los vídeos tienen que ser muy cortos porque es una cosa como de consumo muy rápido, pero masivo, y puede llegar desde institutos hasta jubilados, puede llegar a América Latina y a todos los lados. La sorpresa nuestra fue cuando se matricularon 1.500 personas en este curso masivo. Luego hay una demanda. Ahora vamos a ver si lo podemos sacar por segunda vez, pero eso es algo que yo creo que es realmente llamativo, ¿no? Que nos lances un curso que se llama ¿Cómo exhumar una fosa común en relación con los derechos humanos y basado en el caso español? Y que se matriculen 1.500 personas, muchas de ellas latinoamericanas, ¿no? Yo creo que ahí también se están tejiendo temas, ¿no? Y luego respecto al futuro de las fuerzas comunes, bueno, una de las ideas al hacer estas preguntas que recibimos Maraya y yo un rato por la mañana, ¿no?, para orientar los debates, una cosa que también nos interesaba es, y para enlazar con el final de la intervención de Miguel Ángel Muga, que tenía que ver con el futuro de las fosas, ¿no? Tú has dicho, cuando se acaban de abrir las fosas, habremos dado un buen golpe a la impunidad del franquismo, ¿no? Vale, yo ahora veo que estamos en una situación en la que no nos hemos visto con anterioridad, y es que Margarida me dice, hay 60 fosas en Baleares, ¿no? Es decir, hay un horizonte, las tenéis controladas, las tenéis estudiadas, etcétera, etcétera. Yo no sé muy bien cómo las diferentes comunidades autónomas o las administraciones deberían trabajar este tema para que sigamos hablando con números, digamos, que a veces, como tú decías, 114.000, bueno, el número de garzones, todos sabemos que es un número ficticio, no responde históricamente, Julián, estamos hablando de otros números, 114.000 fue lo que le llegó a él de manera trompicada, ¿no? Entonces, bueno, es un número que se utiliza como un número real, digamos, desaparecido, pero que no tiene ninguna significación, tiene un componente simbólico, pero tampoco sabemos cuántas fosas quedan, digamos, ¿no?, por abrir, porque tampoco, primero, no sabe todas las que hubo, y después, pues todos sabemos que con las ampliaciones de carretera, los polideportivos, los chalés semiadosados, vosotros habéis Espinosa de Montero, ¿no?, cuando excavasteis una fosa que estaba abajo de la acera. En la mitad de la fosa estaba dentro de un chalet, la mitad en la acera, se había respetado, porque, bueno, esa historia la sabéis vosotros mejor, ¿no? Pero yo es la primera vez que me encuentro con un plan de localización de fosas que supuestamente, vamos, entiendo, que tiene una fecha de finalización. No tienes la ruta. Aquí. O sea, que a partir del año 2020 está solucionado el caso, el tema de Euskadi, ¿no? O sea, es un poco, digamos, la propuesta que tenéis vosotros. Luego, es la primera vez que yo veo un plan en el que se dice, ponemos los medios necesarios, pero en el 2020, no sé si es así, a lo mejor lo estoy interpretando mal, ¿no? Pero en el 2020, ese tema está zanjado. Y estamos en otras cosas, ¿no? Es una pregunta que os hago, ¿no? Se establecen unas prioridades pero prefiero que hablemos en los años. Lo que queda se puede acometer en los próximos años si existen los equipos y la comprensión institucional necesaria. Sí. No, pues yo te decía, porque también igual para otras zonas con la tecnología donde el número es elevadísimo. Pero que es la primera vez que lo veo, digamos, institucionalizado, ¿no? En un papel, en un plan, de aquí, y lo mismo ha pasado con el convenio este que está haciendo en Ciudad Real, ¿no?, que creo que vosotros participáis, donde también quieren vaciar, digamos, de fosas comunes la provincia, en este caso, vaciar, o generar la información suficiente para que tengan la utilidad en diferentes planos. Los diferentes planos ya están hablando, lo vamos a repetir. Plano histórico, político, social, educacional, judicial. Sí, no, simplemente comentar esto, ¿no? Que me parece una novedad también en el panorama, ¿no? Que mientras hay lugares en los que están empezando, hay otros lugares en los cuales hay un horizonte de finalización, ¿no?, de este tipo de intervención. Miguel Ángel, yo no tengo absolutamente ningún problema con el foro por la memoria, con el que he colaborado numerosas veces, porque críticas ha habido cruzadas y en todas las direcciones, que algunos no tienen. Pero quiero, igual necesito más tiempo para explicar. Mira, he hecho informes de asuntos, uno hace 6 meses que tiene que ver con Francia, y con un ciudadano español desaparecido ya. El arranque de fuerza que puede llegar a tener si llegamos a éxito o no, es por un informe que he hecho yo. Porque las autoridades, específicamente las autoridades de la Audiencia Nacional, en el otro archivo de ese mismo asunto,
es un insulto de tales proporciones a los familiares y a la víctima, un desaparecido, me refiero, ¿no? Es un insulto de tales proporciones, parado en el tiempo, que no sé si mi informe servirá para algo, pero le vuelvo a dar impulso. Una pasada a mí me han tomado declaración la policía, la gendarmería, la comisaría del Mont de Marsan. Se afirma y ratifica, si usted es el autor de este informe, reconoce su firma al pie del documento. Mi informe ha sido validado por las autoridades policiales o judiciales francesas, que no les va a quedar más remedio que tirar para adelante. Y efectivamente, luego esto puede acabar también con un autoarchivo. Pero tengo más ejemplos en donde los que son de este tipo, es curioso, los que son de este tipo, porque no me sirve para el ejemplo de Marta Casillo, muchas de las veces tienen que ser un poco así. Por ejemplo, en el País Vasco, ante el insulto de la investigación judicial por lo que ocurrió el 3 de marzo contra los trabajadores del año 76, que fueron apaleados y asesinados, ante el insulto del procedimiento judicial, que es perfectamente conocido, decidieron democráticamente las Juntas Generales de Álava, más el Ayuntamiento de Vitoria, más la Diputación Foral de Álava, crear una comisión de investigación. Y asignaron a un instituto de historia de la Universidad del País Vasco, el Instituto Valentín Forn, el cual, con metodología científica contrastada, generó un informe que ha sido validado por esas instituciones. A fecha de hoy hay dos informes oficiales, el de la autoridad judicial y el que ha hecho el Instituto Valentín Forn. Las instituciones democráticas han validado este segundo. La verdad que queda en este momento, respecto a lo que ahí ocurrió, en ausencia de una resolución judicial mucho más imaginativa o poderosa, es la que viene del Instituto Valentín Forn. Ese ejemplo, que es microscópico, es el que yo creo que fue la salida a lo que se está demandando en España. Porque sinceramente, y trabajando ahí dentro, modestamente, pues, yo no tengo ninguna confianza de que el Estado lo vaya a hacer. Es más, la intervención del Estado va a ser para tomarnos el pelo. Va a ser para tomar la judicialización pura y dura. Va a ser para que se pierda la información en la fronda de la propia Administración de Justicia. Puedo poner ejemplos en España que han sido judicializados con toda la intervención plena. Por ejemplo, conozco un ejemplo en Navarra, donde se encuentran los restos de la fosa, se intervienen, forenses, juzgado. A fecha de hoy, ni encontrarás la foto, ni qué vale, ni vídeo, ni nada de ese asunto. Esa información está perdida, casi diría que intencionadamente, ante lo que realmente igual está reclamando la sociedad navarra en este instante y las autoridades de Navarra. O sea, quiero decir, yo tengo una confianza en la Administración de Justicia respecto de la aplicación de algunos de los asuntos, pero es que ahí, que cuando son de este tipo, no tengo ninguna confianza. Si yo no hubiera intervenido en el tema de Lasa y Zabala, como lo hice, se acaba con una sentencia condenatoria, un plan de la Guardia Civil, y etcétera, ese asunto nos lo hubieran escamoteado delante de las narices. Y si en el País Vasco tenemos que estar esperando a que la autoridad judicial investiga las torturas entre el año 60 y ayer por la tarde, estamos frescos. Porque es eso imposible. Tan imposible que la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco propone que se haga una investigación sujeta a crítica. Y tú me dirás, ¿de qué sirven los testimonios que estamos recogiendo en vídeo, los 1000 ciudadanos que hemos recogido el testimonio, la ratificación? ¿Sirve de algo? Oye, pues para ellos es muy importante, es la primera vez que alguien les viene a preguntar. ¿Puede acabar esto con sentencias condenatorias a los torturadores? Sospecho que no, porque es como muy difícil, entre otras cosas porque algunas de las historias se habían prescrito. Pero esto yo lo veo igual. O sea, si es legítimo y pertinente que la Comunidad Autónoma del País Vasco pueda plantearse qué ha pasado con los 20.000 detenidos en aplicación de la ley antiterrorista, los cuales 4.000 han levantado el dedo o levantado el dedo, que fueron torturados, y queremos hacer este trabajo, alguien podría decirnos, al igual que con la fosa, de que ni lo toquemos ni intervengamos, que te vayas a tocar la puerta a jugar de guardia. Y de esto tenemos esas experiencias. Yo no niego todo lo que estás diciendo tú. Por eso ni siempre digo que tenga que haber una tutela judicial y que la tutela judicial sea exactamente igual a la de la jueza aquella de Soria. Por cierto, una cosa no me acuerdo de la jueza, en Balcones, donde coge y dice, hagan lo que tengan que hacer, manténganme informado y quiero toda la documentación. Y después viene un proceso judicial que aquello puede acabar perfectamente en un auto de archivo. Pero deja hacer a los que tienen preparación. Yo creo que el Estado, en general, desde la estructura formal, digamos, desde la estructura propia de la ley de juzgamiento criminal y del Código Penal, no sabe ni cómo hacer esto. No lo ha hecho en Bosnia y Herzegovina. Con guardias civiles en Bosnia y Herzegovina con los protocolos de la ONU y con arqueólogos. En Bosnia y Herzegovina sí.
y en Letonia con las brigadas, con la división azul. Sí. En España lo hacemos algunos, y tú lo sabes, con arqueólogos, antropólogos, historiadores, periodistas, abogados, y con un protocolo que obviamente cuando se produce el archivo de la causa, no vas a decir ahí dejo, porque están los familiares y porque están las personas, pero estaría bien algún día plantearse si hay alguien que esté dispuesto a decir que ahí se queda eso abierto, porque no va la autoridad judicial a ver quién va. Y a ver quién interviene y deja desamparados a víctimas de desapariciones forzadas o víctimas de crímenes de lesa humanidad. Pero, eso es lo que nos tenemos que plantear. Sí, y el tema es que mientras que el Estado no cumple sus funciones y otro, y uno los denunciamos, lo que no podemos hacer es, por un lado, decir que son crímenes de lesa humanidad y por otro lado decir, no, pero yo me amparo en la Ley de Memoria Histórica y en el decreto que me da una subvención para darse el dinero, y por eso yo decía que a los familiares se les da un pico y una pala. Porque esos son los que crean la agrupación de familiares. En virtud de un real decreto, que te tenías que ir al notario porque no sabía el notario ni lo que era la agrupación de familiares porque no tenía personalidad jurídica. Y luego esa agrupación de familiares se tenía que buscar la vida para que profesionales, antropólogos, arqueólogos, etcétera, etcétera, hagan las cosas. Eso es donde el Estado está denegando el derecho de acceso a la a tutelar la justicia de las víctimas. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Si luego justificamos, no podemos estar con Dios y con el diablo. No, luego no podemos decir que también es buena la Ley de Memoria porque nos da dinero para poder hacer cosas y ahora ya el Partido Popular no nos da dinero. Porque eso es lo que provoca una ley que no respeta el derecho internacional, que administrativiza crímenes de lesa humanidad. Entonces, vamos a ser coherentes en lo que... Una corrección. La Ley de Memoria no dio ni un euro. No, fueron los decretos a raíz de eso, pero regula la memoria personal y familiar y dice que no cabe responsabilidad patrimonial de la administración derivada de ninguno de los actos de la ley, que es esos certificados tan bonitos que hablaba antes el compañero de Extremadura. Tú vas con eso y te dice tu ley, tu sentencia es injusta, pero ya ha dicho el Tribunal Supremo que es legal, es decir, sigue siendo un criminal para el Estado y no tiene además responsabilidad patrimonial de la administración, es decir, no hay un duro. Entonces, y vuelvo a repetir, las ayudas que se puedan dar a través de leyes autonómicas serán ayudas. No se las podrá, desde el punto de vista jurídico, llamar indemnizaciones, porque la indemnización deriva de un hecho delictivo o de un reconocimiento jurídico de condición de víctima. Las ayudas, entre ellas, por ejemplo, mis dos abuelos la tuvieron y se les dio una pensión, era la declaración de tres personas ante el ayuntamiento diciendo que a mi abuelo le habían fusilado al amanecer en un descampado. Entonces, vamos a poner cada cosa en su sitio y hacer las críticas oportunas a lo que consideramos que no es correcto. No creo que el atacar ciertas legislaciones o denunciar ciertas situaciones y cuál va a ser el futuro, porque es que en la reunión que tuvimos con el Partido Popular estaban encantados de mañana decir que quitaban cuatro calles, que callaban al alcalde de Guadalajara para que no dijera más barbaridades, y que nos daban dinero para para sacar nuestros restos. Entonces, si estamos en eso, estamos en eso. Hay otros que estamos en que esto es un problema judicial y que lo tiene que resolver el Estado. Pero, como muchos problemas que no resuelve el Estado, Paco, obviamente, ya lo sabemos. Tampoco resuelve la sanidad y no montamos hospitales los que estamos aquí, aunque hubiera médicos. Sí, sí, y colegios también se montan. Pero nos curaríamos. Nos curaríamos mutuamente con cariño y amor. Yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo tú, y a mí me pesa mucho más el concepto de victimología. Que con independencia de que se puede sacar a Franco de la tumba y sentar en el banquillo los acusados, hay una serie de personas que se merecen un trato distinto al que han tenido hasta ahora. Y eso nos toca a todos. Yo soy funcionario público y algo tendré que hacer. Ahora tú me dices, alguna de las cosas, estás, como se nos ha criticado mucho, estamos destruyendo pruebas. Oye, no sé cómo decirte. Da la gracia esa casualidad, que casi siempre que hemos ido con seriedad con esta documentación, se han terminado validando ante las autoridades judiciales. O sea, yo me he ido al Sáhara, he hecho una serie en la vía allá y el juez Ruth de la Audiencia Nacional, que tiene una causa abierta sin datos, todo leyenda, mucho rumor y tal y cual, dice, venga, no estés para aquí. Y nos cita a los responsables, ¿quiénes fueron? ¿Qué titulación tienen? ¿Cuándo entraron? ¿Cuándo salieron? Enséñame el documento de cadena de custodia, quiero todas las fotos, lo que os he estado diciendo antes. Le entregamos toda la documentación y el juez Ruth citó un auto de procesamiento contra 11 militares marroquíes. Eso ha ocurrido en España con unas víctimas del año 1976. Si eso valió para el ejemplo que yo te estoy diciendo, cuando España eran ciudadanos españoles,
España tenía jurisdicción. Si eso valió, por ejemplo, las víctimas saharauis, yo me pregunto por qué no puede valer para otras series y situaciones en torno a este tema. Y como veo que es como un imposible, me quedo en lo que dijo el Ministerio Internacional del año 2006. He conocido informes vuestros, el último que habéis hecho, de cómo tiene que ver, cómo está la situación incluso de las leyes en cada comienzo autónomo, me ha servido a mí para esta presentar aquí. ¿No? Pero me quedo con lo que dijo el Ministerio Internacional en el año 2006. La solución para el problema del franquismo en España sería la creación de una comisión sobre la verdad de carácter no judicial, lo dice Amnistía Internacional, de carácter no judicial, temporal, que investigue de conformidad a las leyes universales de los derechos, lo que no impide a cada una de estas personas poder acceder a la jurisdicción penal si así lo cree conveniente. Y fíjate, esta frase me importa desde el año 2006, porque yo creo que aquí, sin la información suficiente, a veces queremos judicializar los hechos. Y suelo explicar esto de otra manera, pero ¿por qué en Chile el tema está judicializado ahora? Porque hubo una comisión sobre la verdad. ¿Quién generó el cuerpo de... ¿quién generó el cuerpo de documentación, el cesto lleno, que ha posibilitado luego que algunas de los afectados hayan podido tocar la puerta a la jurisdicción penal? La comisión sobre la verdad. Entonces, aquí, en ausencia de información, porque todavía hay que trabajar un montón de investigación y para eso están los profesores y las universidades, queremos coger y decir que Franco era malo. Ya lo sabemos. Pero hay que generar, digamos, un trabajo en el documento, en el testimonio, y ahora llega la fosa. Si tú tocas, mira, esta foto tiene una buena intención. Ahí no hay hueso. Hubo hueso. Entonces resulta que si sale un hueso, tiene que venir el juez de guardia. Ah, si no sale hueso, entonces no pasa nada. Mira, la judicialización, si fuera tan fácil, se tendría que resolver no porque aparezca una fosa, sino porque hay noticia de un desaparecido. Si esto es así de fácil, yo sé que es difícil, porque tú también tienes la propia dificultad. No, yo no he dicho que tú seas un abogado, ni mucho menos. Pero si el tema fuera tan fácil, no hay que ir al juzgado de guardia cuando sale una fosa, como se ha dicho, y además si tiene un tiro en la cabeza. Hay que ir con el argumento de que hay un desaparecido. Y hay que exigir la apertura de diligencias judiciales, tiene razón, en la extinción de la causa, solo bajo el argumento de que ha desaparecido mi padre. Y que lo busque, que me da igual. Y ahora te me dice, no. Y si sale la fosa, y puedes acreditar que tiene un tiro, entonces sí tiene que intervenir la Guardia Civil, somos así. Bueno, tenemos que terminar. Tenemos menos 5 minutos, ¿no? Tenemos ya menos 10 minutos. Yo voy a pasar a Paco Ferranes para que... Bueno, pues lo primero que quería hacer es agradeceros a todos el esfuerzo y en algunos casos el sobreesfuerzo por estar aquí. Ayer la directora general de la memoria de la Generalitat vino unas horas porque tenía un acto de conmemoración del holocausto a media tarde, entonces se cogió un vuelo a las 11 de la mañana justo después de su sesión. Paco, Enchane y Lourdes han venido de un acto, se han cogido el coche para venir a esta reunión y casi todo el mundo ha hecho un esfuerzo por despejar su agenda para poder estar aquí. Entonces, realmente estamos enormemente agradecidos. Desde el punto de vista de lo que era, digamos, un objetivo que luego se ha ido convirtiendo en secundario, pero que también es importante, que es, digamos, el proyecto europeo que respalda todo esto, yo creo que hay algunas partes de los debates, no todas, que sí que van a ser importantes para que nuestros colegas daneses o bosnios, alemanes y demás, e italianos que están en el proyecto, entiendan mejor el caso español.